más un par de empates, el Racing con eso está salvado. Ahora, a cuatro puntos del descenso, el Racing tiene que recibir el próximo domingo, supongo, en la Malata, al Zamora, que es al que tiene cuatro puntos, el, dentro de 15 días, otra vez en la Malata, dos partidos seguidos, a los Asuna B, y luego viajar a Santiago a enfrentarse a un Compostela que ayer cometió la machada de ir a ganarle nada más y nada menos que por cuatro goles a dos a la Leonesa. Espero, espero, que de estos tres partidos, como mínimo, como mínimo, se sumen cinco puntos aunque podrían ser los seis, porque los es una B, creo que es un equipo asequible. Pero es que el Racing no va mejor. Entonces, la confianza ya que yo tenía ya no es tanta. Aunque reconozco que Luisito lo tiene difícil, porque cuando no son bajas por sanción o por lesión, bueno, quise, quiero decir, cuando no son bajas por sanción, son por lesión, como ayer fue el caso de Juan Martínez y mala falla, que no sé con las dimensiones del terreno de guijuelo y cómo estaba, si se notarían más o menos, pero que en un campo normal son demasiadas bajas para un medio campo, en el que Juan Martínez está haciendo una gran labor. y Malafaya hace todo lo que haya que hacer y un poco más. Y eso cualquier equipo lo nota. Así que esperemos con moral, con muchas ganas de apoyar a este equipo, a este nuestro Racing, que al Zamora el domingo sí hay que ganarle, porque si no las cosas no, se nos van a poner, no digo imposibles, pero casi, casi, Casi. Así que les ruego, les pido que acudan a la malata, que animen al Racing, que la ciudad ni el club tienen culpa de lo que pueda estar pasando. Pudo haber errores, puede haberlos, pero por encima de todo está ahora ya así: digo, no me importa que juegues o dejes de jugar, pero gáname los tres puntos. Cuento con ustedes. Buenas tardes y gracias por estar ahí. Hasta el próximo lunes.